a mi canal. Hoy me vais a acompañar a organizar el tocador, que lo tengo aquí, y bueno, también a limpiar todo mi maquillaje, todas las brochas y todo, que os voy a contar un poco. Bueno, pues literalmente desde que me vine de Sevilla por el tema del confinamiento llevo con todo mi maquillaje en este neceser así súper grande, que es de Primark, pues todo mi maquillaje aquí dentro, excepto las paletas de sombras y tal que no me caben aquí. Y claro, con mucha pereza en todo el confinamiento de pasar este maquillaje al tocador, porque el tocador lo tenía lleno de cosas. Y bueno, como veis, aquí hay un desastre monumental de brochas, lima de uñas, tijeras, rizador de pestañas, cosas de cejas, todo, 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 todo súper rebujado. Entonces, os podéis hacer una idea, cada vez que me voy a maquillar, buscar por aquí una brocha, buscar por aquí... Es un lío total. Y ya que por fin tengo el tocador colocado, toca sacarlo todo de aquí y colocarlo en el tocador. Bueno, también deciros que en este mueblecito de aquí, que este mueblecito antes no era así, era un mueble que tenía dibujitos y era como de infantil, yo lo pinté así de blanco y este mueblecito me lo llevé al piso en Sevilla. Y literalmente este mueble también lo tengo tal cual lo traje. Por pereza no he sacado las cosas y yo lo estoy utilizando ahora mismo como mesita de noche. Y aquí también tengo algunos cajones que tienen maquillajes y brochas. Y aquí también tengo muchas brochas pequeñitas para los ojos. Y también es algo que tengo pendiente, organizarla y sacar todo de aquí. Por lo menos el maquillaje ya lo voy a sacar hoy. Y también tengo que limpiar las brochas, que no tengo nada para limpiarlas. O sea, no tengo ningún tipo de limpiador de estos que son de silicona y tienen cositas para poder limpiarlas. Pero bueno, ya les toca y voy a... Antes lo que tenía era en el fondo un fieltro así gris oscuro. Y luego tenía pues cestitas con los diferentes productos para tenerlo así un poco más organizado. Pero ahora me he propuesto pues tenerlo mucho más organizado. Y para ello estuve pensando qué podía utilizar. Y más útil son estas cajitas de aquí, que son de plástico, que quería enseñaroslas porque, bueno, me parece la mejor manera para organizar un tocador el tema del maquillaje, ya que esto es lo mejor para poder limpiarlo. Bueno, y deciros que todas estas cajitas de plástico yo las he encontrado en un bazar, y seguro que donde viváis, en cualquier bazar que tengáis cerca, tendrán cajitas de este estilo así de plástico. Y bueno, lo que yo hice fue llevar las medidas del ancho y el largo de mi tocador, entonces comprobé todas las que necesitaba para eso. Luego os voy a enseñar los tipos que yo he cogido, que son cuatro. Son estas de aquí, que son las más pequeñitas. Y luego estas dos de aquí, que son más larguitas, que las cogí principalmente para el tema de las máscaras de pestañas, de algunas bases de maquillaje que sean más largas. Y bueno, yo os voy a comentar el precio de cada cajita para que os hagáis una idea de cuánto me ha costado a mí comprar esto, porque seguramente donde viváis no creo que sea muy diferente el precio. Y bueno, estas de aquí pequeñitas han costado 0,75 cada una. Luego estas medianas 0,90, que son todas estas de aquí, que de estas son las que he cogido más, que he cogido todas estas. Luego estas larguitas 0,90, lo mismo. Y por último esta de aquí, que no os he enseñado, que es así rectangular, esta 1,20 €. Y bueno, mirad, voy a quitar el papelito este de aquí para que podáis verlo bien. Bueno, pues estas son las que yo he elegido. Son totalmente transparentes y el fondo pues es así, en este estilo. Bueno, voy a llevar conmigo para que veáis cómo yo tengo pensado organizarlo. Voy a enseñar cómo más o menos tengo pensado organizarlo. Y a ver, estas pequeñitas van con las más alargadas. Luego estas de aquí medianas, lo que he pensado es ponerlas así. Y bueno, como veis, me sobra un pequeño hueco aquí detrás, que también me viene genial para los polvos, que no sé si lo dejaré atrás o lo dejaré aquí delante, el hueco, para tener las cosas más a mano. Luego, bueno, estas voy a sacarlas de aquí, y estas alargadas, como os he dicho, iría con estas de aquí más pequeñitas. Esta de aquí grande queda perfecta con las medianas, ¿veis? Queda todo como un puzzle.
¿Veis? Y así sería como yo tengo pensado tener este organizador que yo he personalizado. Y bueno, también he comprobado que se pueden apilar. ¿Veis? Y bueno, creo que es bastante útil. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas cajitas donde voy a tener los polvos de la cara seguramente sobresalgan, entonces no las podré poner uno encima de otro. Pero, por ejemplo, estas de aquí, si tengo las máscaras de pestañas que no son tan grandes, podría tener otra encima. Pero bueno, eso ya es comprobarlo una vez que tenga aquí mi maquillaje. Y bueno, ahora toca quitar todos estos papelitos y también quitarle pues el precio. Bueno, mirad, aunque en el anterior vídeo del tema del tocador os enseñé y habéis visto cómo estaba, quería enseñaroslo que lo he dejado totalmente limpio y como veis cómo quedaría las cajitas estas. Todo el maquillaje de aquí lo voy a dejar en esta mesa y lo voy a ir cogiendo para limpiarlo. Todas las bases de maquillaje, las máscaras de pestañas, todo lo de cejas, eyeliners, y lo tengo por aquí. Me parece que ha quedado súper bien. Al final he dejado el hueco aquí, al final y tengo estas dos paletitas pequeñitas. Y bueno, como os he dicho, no me voy a poner a contar en profundidad lo que tengo, cómo lo he organizado, pero vaya, básicamente a la vista se ve en donde tengo cada cosa. Y luego aquí he puesto cosas varias, primers, estos polvos grandes que no me caben en otro sitio, el rizador de pestañas, un pegamento de pestañas y un iluminador en barra. Y bueno, cosas varias en este grande. Y en lo demás ya veis lo que tengo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, en cuanto ya guarde el cajón en el tocador, creo que me voy a poner con el tema de las luces LED, porque las brochas todavía no las he limpiado y las tengo que colocar también, pero quiero dejar puesta la luz LED cuanto antes para poder maquillarme. Las luces LED no las he enseñado, pero son estas de aquí, ¿vale? Que las he comprado por AliExpress. Y tendréis el enlace en un próximo vídeo que voy a hacer, a ver si las puedo sacar. Vale, y os dejaré el enlace en ese vídeo que haga, porque me han costado súper baratas y la verdad es que de luz no están nada mal.
pero bueno, eso tendré que comprobarlo si para maquillarme me viene bien. Son bastante pequeñitas, como veis, estrechitas, y luego por aquí tiene adhesivo y no tiene el enchufe, viene así, pero bueno, yo elegí esto. Y luego ya os digo, son súper estrechitas y ahora veréis la luz que da. Bueno, y mirad, quería enseñaros un poquito cuál es mi idea. Y bueno, este es el espejo que ya lo habéis visto en muchísimos vídeos. Y mi idea, la luz LED, es ponerla o por dentro o por fuera, porque he pensado que si lo pongo por detrás para que no se vea, no va a salir demasiada luz. Entonces eso, os iré enseñando cómo coloco la luz. Y bueno, también he pensado que para que no se vea el cable, voy a colocar otro, no sé cómo se llama esto, es para ocultar los cables, y creo que voy a poner otro para poder bajar abajo al enchufe las luces. ¿Veis? Pues ahora lo que he hecho, bueno, está el espejo súper sucio, ahora lo limpiaré, es poner toda la luz LED por el borde, pegado con el adhesivo que trae, y he pasado el cable por detrás, abriendo el espejo por aquí, y ahora volveré a poner los tornillos. Y bueno, voy a probar ahora a ver qué tal se ve. Bueno, mirad, me despido ya aquí hoy y mañana voy a seguir con el tocador. Y me despido aquí justo en el tocador con la luz LED ya puesta, como podéis apreciar. Y bueno, sabéis que hay muchas veces cuando me siento así a contar un poquito, me gusta grabarlo así como si fueran stories. Y por eso grabando con este efecto estoy ahora. Y mirad sin la luz LED cómo se ve. ¿Veis? Y creo que está bastante bien. Ya comprobándolo aquí en el espejo, me gusta mucho la luz que da para maquillarme, está bastante bien. Y os voy a enseñar un poquito. Pero ya mañana lo veis mejor, porque ahora mismo el espejo está súper sucio, súper manoseado, lleno de huellas, pero bueno. Vale, pues ahí va, lo veis. Mirad. Vale, el espejo está súper, súper sucio, ya os digo, lleno de huellitas, porque he estado sacando el cable por detrás y tal. Pero mirad qué bien se ve la luz, está genial. Y bueno, tiene aquí un pequeño fallo, ya os cuento mañana todo esto. Y la verdad me encanta, está súper bien. Y ahora mismo el cable lo tengo por aquí y todo. Aquí de nuevo, ayer visteis que dejé todo el maquillaje prácticamente ordenado, pero todavía me queda limpiar las brochas de maquillaje y los labiales, que tampoco los he ordenado. Algunas cosas más, como esconder el cable que está por aquí. Bueno, y también quería enseñaros estas cositas de aquí, que son de Leroy Merlin, que se me ocurrió colocarlas aquí en esta zona para tener los labiales y demás, que os dejaré alguna foto para que veáis, porque lo comprobé y me gustó bastante. Y pues probamos a hacerle unos boquetes y quedó así. Lo que pasa que queda bastante pequeño y todos no me cabían. Entonces vamos a buscar alguna manera para hacerlos más grandes, los boquetes. Y entonces colocaré estos de aquí, que los tengo que lijar y preparar, para poder tener colocado en diferentes alturas pues los labiales y tal, como os he dicho, con los boquetes para que no se caigan. Y también está esto de aquí, que también me pareció buena idea, pero me convenció más la otra idea. Y bueno, como veis, ya por fin también he limpiado el espejo, que se ve fenomenal, y el único fallo que veo es esto de aquí, pero bueno, tampoco está tan mal. Como veis, ya he escondido por aquí el cable de las luces. No queda, bueno, perfecto, pero bueno, mejor así a que se vea el cable. Bueno, chicas, y ahora sí, por fin vais a ver cómo ha quedado el tocador. Y bueno, entramos por aquí. Thank you.
Bueno, y por aquí, como veis, he colocado las brochas. Aquí tengo las de ojos y por aquí tengo las brochas de cara. Y luego he colocado por aquí los labiales en esto que os enseñé en anteriores vídeos, que es de Tiger, que es como una baldita para colocar en... que es como una especie de baldita o repisa, que lo he dejado aquí provisionalmente hasta que no haga lo que os he contado de lo que va en esta zona de aquí. Bueno, así lo voy a tener hasta que no haga ese cambio. Y bueno, por aquí esta silla, que también la voy a cambiar, que le he puesto este cojincito. Y bueno, por ahora provisionalmente también está bastante bien.